En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar, no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo al otro: ¿y tú cuánto debes? Él dijo: 100 fanegas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio difícil e interesante, como todos. Este especialmente difícil porque el Señor elogia a unos ladrones, a defraudadores, a un administrador injusto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere el Señor enseñarnos? ¿Que el robo está bien? ¿Que tenemos que ser ladrones? Evidentemente no. ¿Qué quiere enseñarnos? Lo dirá en otra ocasión. Tenéis que ser sencillos como palomas, astutos como las serpientes. Algunos se lo toman al revés y piensan que tienen que ser astutos como las palomas y sencillos como las serpientes, se equivocan. Sencillos, inocentes, llevar el bien, pero también ser inteligentes, eso es la astucia. La astucia no tiene por qué emplearse para el mal, puede emplearse también para el bien. Astucia significa preparar un plan, tener un programa, saber a dónde queremos llegar, mientras que la inocencia significa que ese programa, ese objetivo, no puede alcanzarse con medios malos. Hay que tener un fin y hay que cuidar que ese fin, por bueno que sea, no justifique el uso de medios que no nos corresponde usar, medios malos. El fin no justifica los medios, pero hay que tener un fin y hay que tener una estrategia. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Hoy celebramos la memoria litúrgica de unos mártires, los mártires, parte de los mártires españoles durante la Guerra Civil, en este caso el primero de ellos, que es el padre Pedro Poveda, con un grupo. El padre Pedro Poveda es el fundador de la institución teresiana, una asociación, fue en su momento instituto secular o congregación religiosa, mejor dicho, que se dedicaba a la enseñanza. Fue asesinado junto con muchos otros sacerdotes religiosos, religiosas en España, por los comunistas, los anarquistas y los socialistas. Se dice que fueron cerca de 7.000. En realidad esos son los consagrados, los laicos que murieron asesinados, por ejemplo, todos los que pudieron encontrar que eran de Acción Católica. Era entonces el movimiento más importante en la Iglesia, no habían surgido otros que son más modernos. Todos los que pudieron encontrar también fueron asesinados. A veces ni siquiera tenía relación, obviamente, con la fe. Eran personas que se dedicaban a un trabajo que socialistas, comunistas y anarquistas consideraban un trabajo burgués. Por ejemplo, en Madrid, mi ciudad, mataron a todos los que tenían una joyería o una relojería. Los mataron porque consideraban que como eran joyeros o relojeros, hacían esa misma tarea entonces en las joyerías, pues que entonces ya eran ricos o amigos de los ricos. Yo trabajé con una señora que mataron a su padre que simplemente tenía una relojería. El odio de los comunistas, repito, socialistas y anarquistas, fue feroz. Pero esto no ocurrió solamente en España. Con distintos nombres, el odio ha tenido siempre un papel contra la Iglesia Católica.
los que murieron a manos de los comunistas en la Europa del Este fueron millones, no solamente católicos, pienso por ejemplo en los ortodoxos rusos asesinados por Lenin y por Stalin. Y todavía hoy hay una persecución por parte de comunistas, socialistas. Los socialistas quizás se manchan menos la sangre en las manos que lo hacían sus predecesores, pero todavía hoy, en muchos países, en China, por ejemplo, y en algunos países de Latinoamérica. ¿Cuál es el fin que tenemos que preparar con astucia, usando los medios legítimos? El fin es la santidad. Eso es lo que no debemos olvidar nunca. El fin es la santidad. Y esto lo tenían muy claro aquellos que murieron mártires. Lo tenían muy claro. Creían en la vida eterna. Por eso debemos preguntarnos, ¿creemos nosotros en la vida eterna? Porque ese es el fin de nuestra vida. El fin de nuestra vida es estar para siempre con Dios en el cielo. Esta vida pasa. Santa Teresa de Jesús, a la que tanto quería el padre Poveda, por eso su fundación se llama Teresianas, Santa Teresa de Jesús decía, esta vida es una mala noche, era una mala posada. Esto pasa, pasa tan rápido además. Miras hacia atrás y te parece que ayer eras una persona todavía joven, que eras capaz de subir corriendo una escalera, y hoy los peldaños parece que son más grandes, más altos que nunca. La vida pasa y pasa fugaz. El fin último, el fin definitivo, la vida eterna, estar con Dios en el cielo, eso es lo que no debemos olvidar. Y cuando haya que pagar un precio, a veces puede ser el del martirio, el precio de la sangre. Cuando haya que pagar un precio, hay que decirle a Dios por ti, porque tú has pagado ese precio siendo Dios hecho hombre, tú has pagado ese precio por mí. Para mí la vida es Cristo, decía San Pablo, y una ganancia morir. Y Santa Teresa decía, muero porque no muero, que tan alta dicha espero, muero porque no muero. Pongamos la mente, las intenciones en ese fin último, en ese fin que es estar con Dios en el cielo. Y teniendo en cuenta esto, actuemos con astucia, con inteligencia. ¿Qué es lo que me separa de ese fin? ¿Qué es lo que me dificulta ese fin? ¿Cuáles son las trabas que me encuentro en el camino y que me separan de Dios, del estar en gracia? Pidamos a Dios ayuda para levantarnos si caemos o para no caer, y pidamos su misericordia para que nunca nos separemos de Él en esta tierra y cuando llegue la hora podamos estar con Él en el cielo. Que así sea.